Con toda la inauguración, yo creo que ya nos podemos meter en tema, ¿no? Y entrando en tema, bueno, primero no he dicho, pero muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy contento de eso que uno dice, qué contento, que una semana de filosofía me invite. Yo, que no soy filósofo, me sentía así un poco al principio, digo, pero bueno, luego ya me han explicado, y dice que no había que ser filósofo para venir a esta jornada, porque era muy abierta, y que, bueno, con un poco de pensamiento basta. Y yo digo, vale, pues un poco de pensamiento, yo, pues, los mínimos sí que doy. Entonces, me he animado yo solo. Y por eso, pero digo, contento, muy contento de estar aquí. Entonces, el punto que me han sugerido que trate y que yo voy a tratar de plantearos es el siguiente. Eros. Entendemos todos, o casi todos, que es el amor. Pero casi todos, porque todos ya no es lo mismo. Generalmente se nos ha ido quedando en el camino, Eros. Ahí como cuando las ovejas van pastando y van haciendo camino, las ovejas, digo. Pues dejan a veces vedijas enredadas en las zarzas, ¿no? Y una vedija de lana, y otra vedija, y otra vedija, y al fin resulta que así varios siglos, milenios, bueno, pues vamos dejando vedijas. Y Eros parece que nos ha dejado desvedijados. Algo así como que lo ponemos en otro tiempo. Y sin embargo, mi impresión es que está entre nosotros. Lo que pasa es que, bueno, como entre nosotros, en muchas ruinas, en muchos detritos, entre muchas palabras metidos, como una palabra más, incluso como, ya no, ni siquiera como una palabra más, Eros. Eros es el amor en esa tradición o base cultural que es la nuestra, la que llamamos base de la cultura occidental, que lógicamente es greco-romana y sobre todo griega. Ayer, algunos medios de comunicación, yo dije una frase, bueno, uno habla, y dice cosas, dice frases, dice palabras, y después de haberla dicho, me quedé yo así un poco diciendo, esto es un poco fuerte. La frase era esta. Tengo la impresión y la convicción de que con más erotismo tendríamos menos pornografía. Yo para mí lo pensaba de otra manera. Con más eros tendríamos menos porneia. Pero esto a lo mejor no se entiende del todo. A lo largo de este encuentro, yo creo que sí, a lo mejor podemos entendernos. Me voy a detener en las palabras. Las palabras parece que no tienen mucho interés hoy. Y sin embargo, son las palabras aquellas en bandejas en las que se nos sirven las ideas y los conceptos. Y las nociones, incluso aquello de lo que vivimos o no vivimos. Entonces me voy a detener en las palabras de una manera que a lo mejor, bueno, os puede resultar un poco curiosa. En la materialidad de las palabras, en el hecho de que haya palabras, en el léxico mismo. Yo diría en lo más material, la pura materia, si se me permite decir así. Y entiendo que esto a lo mejor nos libre o no nos permita entrar en interpretaciones, en abusos a lo mejor que podemos hacer un poco fantasiosos, sin que excluyamos
la ficción, porque también la ficción es obra de las palabras, y, o por lo menos las construimos con ellas, ¿no? Eros, entonces, y para mí Eros, bueno, para nuestra cultura es amor. Serían dos palabras. Luego hay otra muy abundante hoy, que está por todas partes, es así que no pasa desapercibida, que es sexo. La cosa es clara. Y cuando decimos sexo, en realidad, no lo decimos, pero lo pensamos. Pensamos en lo que se hace con los genitales. Esto es un poco curioso, muy curioso. Yo digo sexo y pienso en lo que se hace con los genitales. Entonces, ¿qué es el sexo? Pues lo que se hace con los genitales, ya está. ¿Y por qué no digo genitales directamente? Pues sería más claro, ¿no? Ah, no sé. Bueno, el sexo resulta que es una palabra sobre la que hemos ido echando todo un montón de cosas que ya llega un momento en que dice, pero bueno, antes hablé de las ovejas, ahora diría, el sexo parece un carnero sobre el que se va echando, o un macho cabrío, no sé muy bien, bueno, de ese orden, y se le va echando encima cosas y cosas y cosas. Por ejemplo, el sexo, pues se dice, claro, sexo, pero solo sexo no. Con un poco de afecto, con cariño, sexo solo no. Es como si el sexo fuera eso. Hay que ponerle algo, porque de por sí sexo es puro y duro, lo meramente sexual, lo estrictamente sexual. Y dice, ¿y qué es eso? Yo no lo sé, a mí me costó mucho entrar en todo este mundo de palabras, pero insisto, palabras que son nociones y que son conceptos. Claro, en mi mundo, habiendo estudiado sexología, la palabra sexo es clave. Es eso que se llama la palabra que constituye la episteme, o sea, la clave de todo lo que luego va a girar en este campo del sexo o de los sexos, posiblemente mejor en plural, y a lo mejor eso nos da ya una idea distinta de lo que es el sexo, o sea, de los sexos, posiblemente eso quiera decir sexual, relativo a los sexos, a uno y otro sexo. Yo estudié que en los sexólogos de la primera generación, especialmente los de comienzos del siglo XX hasta los años 30, hablaban de un sexo otro sexo, sino un sexo y otro sexo como un continuo de los sexos, y que un sexo no podía entenderse sin referencia al otro del continuo. Y esto me picó mucho la curiosidad. También estudié, por ejemplo, otra noción muy curiosa, que es la de intersexualidad. Porque cada hombre lleva dentro una dosis de femenino. Cada mujer lleva dentro una dosis de masculino. Y entonces, hay algo que explica muchas cosas, que generalmente son todo eso que solemos llamar variantes,
no nos hacemos sexuados, porque, plaf, haya un gen que viene y da unos cromosomas. No. Eso ya quedó para muy atrás. Algo así como dicen o decían, biológicamente. Yo estudié en estos sexólogos de la primera generación una noción muy curiosa que me hizo pensar mucho, que es la noción de biografía sexuada. La biografía no niega la biología, pero es curioso. Construye mucho sobre la biografía. Cuando muchos dicen, esto es así por biología, esto es biológicamente genético, o es genéticamente biológico, dirán otro, o es, ¿qué queremos decir? Son palabras, claro, pero palabras que materialmente, como bandejas, nos traen unos conceptos distintos, que luego resulta que me ayudan a comprender situaciones variadas, diversas, porque el hecho de ser sexuado es curioso, pero es uno de los más potentes en la creación de diversidades, en la creación de versatilidades. Entonces, todo esto, digo, yo lo iba viendo a través de la primera generación de sexólogos, a través de, por cierto, esa primera generación de sexólogos, había ingleses, alemanes, y había un grupo de españoles, el grupo de Madrid, que yo creo que no haría falta casi decirlo, había una gallega, pero que no era gallega, era hija de gallega. ¿Quién más, quién menos? Yo creo que habéis oído hablar de una Hildegard Rodríguez Carballeira, Carballeira de Ferrol. Curiosamente, en la versión española de esta primera generación de sexólogos, esta niña o joven, porque iba a decir de joven no pasó, fue muy breve su vida, pero fue la secretaria general de la Liga de Reforma Sexual sobre bases científicas del año que se fundó en Madrid en el año 33. Os habéis quedado así, pero que yo, como veo poco, porque estáis en la penumbra, como en la caverna, de casi me recortáis la caverna de Platón, yo estoy en la luz, y aquí hay toda luz, a mí me veis, ¿no? Pero yo a vosotros os veo casi como sombras, entonces me resulta un poco chocante, sí, chocante. No sé cómo se... creo que es conocida esta mujer en Galicia, algo así, ¿no? El año pasado incluso se celebró el centenario de su muerte. Perdón, no, de su nacimiento, justo, el año 14. Y muere en el 33, quiere decir que vive 18 años... una niña prodigio o una hija prodigio, que una muy gallega, bueno, una gallega, iba a decir no muy prodigio, sino prodigiosa, muy misteriosa mujer, tuvo de no se sabe quién, aunque sabemos, pero ella lo escondió, lo guardó, mantuvo su secreto y se fue a Madrid anónimamente, a un chaletito, a una viviendita de estas hotelitos, se llamaban entonces, del barrio de la Guindalera, y allí nació esa Hildegard, y la educó ella, como había educado antes a un sobrino pianista que había sido concertista, también reconocido en toda Europa. Esto plantea cosas muy curiosas, pero no voy ahora a esas cosas curiosas, lo digo solo de paso, porque esta chica
digo chica porque con 16 años que fun 17 que tiene cuando se hace responsable de la Liga Española paralela a la Mundial de Reforma Sexual en el año 32, 31, 33 muere en esos 2-3 años. Bueno, lo hace cercano. Quiere decir que no estoy hablando de esta primera generación de sexólogos como algo lejano, extraño o de otro planeta. Era algo que sucedía aquí, que vivíamos aquí. Aquí, en un país, en otro, y la Liga Mundial era la Liga Mundial. Es decir, en todo el mundo. Lo que pasa es que eran sección española de la Liga Europea, que luego era la Liga Mundial de Reforma Sexual. Bueno, de todo esto, digo, iba yo pensando, y entonces, en un momento dado, me vino a la cabeza, no le había dejado nunca, cuando yo acabé la licenciatura de sexología, y yo fui a hacer la tesis doctoral, yo estudié en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y me fui a París. Entonces yo iba detrás de Foucault, oyendo las clases de Michel Foucault, porque me interesaban sobre lo que entonces empezaba él a tratar, que era historia de la sexualidad. Y yo pensé hacer la tesis doctoral con él. Él estaba muy confuso, no confuso en el mal sentido, sino perplejo. No sabía por dónde encontrar un hilo. Se planteaba un montón de preguntas sobre el sexo, que a eso voy. ¿Y esto del sexo cómo ha venido? ¿Y esto cómo lo hemos traído? ¿Y esto por qué vericueto se nos ha metido? Porque de buenas a primeras parece como que llueve, viene primavera y el sexo viene con la lluvia y ya está. No me refiero a los hechos, sino a la materialidad de la palabra. Se estaba acostumbrado a decir la lujuria, a decir los malos pensamientos, los pensamientos impuros, los deseos impuros. Todo esto se iba metiendo en algo que nacía y que se llamaba sexo, una palabra, pero que se iba cargando con todo esto. Y también se fue cargando con algo que era muy, 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 muy feo. Algo así como échale patología. Porque, ¿qué más da? Todo eso del sexo psicopatológico y trastornos sexuales y del sexo admite todo. Estoy queriendo decir que le hemos cargado al sexo, casi iba a decir recién nacido, como palabra, insisto, de uso, de unas cargas. Bueno, una mercancía que es un poco más que eso que se puede llamar feo, feo, odioso. Y sin embargo, por otro lado, resulta que el sexo gusta, atrae. ¿Qué es lo que gusta? En el fondo hay un hecho muy claro, que es el hecho de ser sexuados, por el cual nos atraemos. Y nos atraemos no por la física, no por la estética, sino por eros. No sé si veis que esto mezcla muchas palabras, pero como ponerle un poco de hilo conductor, un hilo de Ariana que me saque de este laberinto. Bueno, pues yo iba pensando y confuso. El no haber hecho la tesis con Foucault, porque cambié de director, luego vi las obras, la historia de la sexualidad de Foucault en el primer tomo, pero vi que él inmediatamente había dicho no, no es esto lo que me gusta, y va y cambia en el segundo tomo, y en el tercero sigue por esta línea que había empezado. Entonces me expliqué muchas cosas, y dije, claro, así era lo complejo. Bueno, no es fácil, reconozco que no es fácil, porque son muchos vericuetos. Y no es fácil, tiro por la calle del medio para aclarar un poco y no confundir más, porque esto tiene la intención de aclarar un poco. Entonces,
pasando de los sexólogos de la primera generación y luego de la segunda, de los años 40, 50, 60, resulta que yo vuelvo a un hilo que se me había quedado por ahí suelto. Y este hilo es el que nos trae aquí hoy, porque este hilo es el de Eros. A ver qué pasó. Releo el banquete y entramos ya en lo que directamente nos concierne, Eros. Releo el banquete. Bueno, todos sabemos, pero si alguno no está en ello, pues le recuerdo, el banquete es una obra de Platón, escrita en el año 385, pongamos, y que es uno de los diálogos de Platón, posiblemente una de las obras más célebres del mundo entero, posiblemente. Y digo posiblemente porque algunos afirman que es una de las más conocidas de Platón. No quiero decir más importantes, ya sería discutible, pero conocida sí. Y entonces esta obra consiste en una serie de invitados al banquete y que van hablando de quién es Eros, qué es el amor. Y de fondo hay una pregunta gorda, la pregunta del millón, que es la de que se plantea el autor. ¿Por qué todos buscamos amarnos? Que nos amen, amar y que nos amen. ¿Por qué? ¿Por qué con tanto tesón? Es curioso. Algunos dicen estética. No, erótica. Otros dicen física. Se aman, bueno, los cuerpos bellos, estética, los bellos, los guapos, entre sí. Estética pura, el erotismo es estética. Belleza, no. Física, los forzudos, los atletas. Mira que los griegos eran atletas. Bueno, sabemos que son los de las Olimpiadas. De toda la vida, digo, de milenios, no de toda la vida nuestra, sino de más vida. Entonces, resulta que eso es Eros, eso es el amor. Que se amen los fuertes y los guapos y los menos guapos y... resulta que así van desfilando los discursos en el banquete de este autor, de Platón. Iba buscando, iba poniendo una hipótesis, mejor dicho, una respuesta a su pregunta, que empieza uno y otro da otra respuesta y otro da otra respuesta. Algunos dicen, pues es que es universal, es un principio universal, es la llamada de la naturaleza, el instinto. Vale. Son respuestas y las aceptamos y con ellas hay quien piensa que es así y ya está. Pero Platón había invitado a un invitado muy peculiar, que no era filósofo. Mira, ves por dónde yo me siento en esta jornada también aceptado, como he visto, y otros sentidos aceptados porque somos de la misma casta, o sea, de la plebe, no de la selección, ¿no? Estamos aceptados. Vale. Este invitado muy peculiar era justamente el autor de comedias, el que hacía reír a todo el mundo. ¿Pero qué va a decir este hombre sobre el amor, sobre Eros? ¿Y por qué le ha invitado? Es curioso. Generalmente, los filósofos siempre dicen que lo más importante del banquete lo dice un invitado que va a venir luego, que es el último, bueno, el penúltimo, y que es, bueno, el maestro. Bueno, yo me permito aquí una herejía.
una disidencia, y de esta disidencia me alimento para aclararme algunas cosas. En función de la confianza del aula Castelao y de la filosofía misma, me permito esta disidencia. Y entonces mi invitado preferido es este invitado peculiar, muy peculiar, que hacía reír a todo el mundo. Cuando le tocó el turno, después de bromas y no bromas, y después de haberse reído él de él otros, y él haberse reído también de los otros, pues hizo su pequeño discurso y dijo: vamos a ver, ¿cómo explico yo a Eros? ¿Cómo explico el amor? Os voy a contar algo sin lo cual yo no puedo pensar en Eros. Y entonces contó esta historia. Cuando todos éramos distintos de como ahora somos, lo voy a decir de otra manera. Hace mucho tiempo no éramos como ahora somos. ¿Cómo somos ahora? Pues como somos, la cosa es clara. Pero él metió una palabra muy gorda y muy de broma y muy de reírse. Y todos éramos redondos. Redondos, sí, como esferas, como bolas, autónomos, independientes, libres, de eso que se llama borrachera de libertad. Redondos, sin fisuras además. Y unos con otros se dedicaban a incordiarse, a molestarse, a agredirse. En realidad es muy curioso, vino a decir él, no sabían amarse por ser redondos. Entonces a Zeus, el dios olímpico, todo esto es una historia fantástica, ¿eh? Así que yo no sé, perdón, os pido perdón por venir y contar esta historia, que necesitaríais a lo mejor algo más serio, pero es la historia que escribe en El Banquete, y es un libro que, bueno, tenemos todos como uno de los grandes libros u obras del acervo común. Entonces, echarle la culpa a Platón y ya está, no a mí, si yo se entretengo en estas tonterías. En realidad, dice, vamos a ver, Eros le sopló algo a Zeus y le dijo: hay una forma de que los seres redondos se amen entre sí. Que les cortes por la mitad y entonces podrán sentirse necesitados unos de otros, podrán sentirse abiertos, podrán ver que hay otros y podrán vivir algo que justamente es la atracción. Eso es Eros, eso es el amor. Todo esto se lo sopló a la oreja Eros. Curiosa fórmula, fantástica fórmula, claro. Todo esto es una metáfora, todo esto es una ficción. Pero todo esto era para decir, vale, si les cortas por la mitad, van a dejar de ser esferas, van a dejar de ser redondos, bolas, y van a mezclarse de muchas otras maneras. Así lo hizo, y plum, plum, a cortar a cada uno. La pregunta era, ¿por qué unos y otros se aman? Ahora viene la respuesta. Ya os la he dicho, pero no la habéis entendido. Está en griego. He dicho la palabra cortar, por la mitad. Y en griego hay un verbo, hay, cuando estamos hablando, y sigue todavía viéndolo, que es temno, que es cortar. Y un participio que es cortados. En realidad, eso es la sexuación, eso es el corte.
Podemos decir, eso es el sexo. El corte de los redondos que les abre y a partir de ahí empiezan a buscarse, a olerse, a tocarse, a palparse, a mirarse, a admirarse, a decir, ah, pues este me va, esto tengo yo que ver algo con este cacho, a pillar cacho. No, este no me va, este cacho no va, no es mi cacho, no es mi cacho. Vale, ensayan, ven, huelen, sienten, se abrazan, se juntan, no, este no es mi cacho. Había cachos de hombre que iban con cachos de mujer. Era lo más abundante. Y se iban. Se seducían, se gustaban, se veían, esto me concierne, esto es algo que a mí me va, me toca, me afecta. Y había cachos de hombre que eran encontrados o buscados por cachos de hombre y cachos de mujer por cachos de mujer. Pues había cachos todo el mundo, pero había mucha variedad de cachos. En esta selección, porque era una selección en realidad, hay una palabra que es muy curiosa, que es la seducción. La seducción. Palabra que parece que va con eros. Y de hecho va. Eros es deseo, atracción. Me va. Alguien entre los jóvenes, bueno, entre los jóvenes hay mucho que dicen, hay química entre estos dos. Y física. Y estética, y le ponen todas las asignaturas del instituto. Que, y dice, hay química. Bueno, ¿qué hay química? Le preguntaron una vez a la profesora de química, ¿por qué se dice eso de química? Dice, porque habrá elementos que se atraen, entre ellos, elementos, claro, elementos. Pero, ¿y cómo? ¿Qué más explica? Ah, que lo expliquen los de filosofía. Que lo expliquen los de lengua cuando leáis El Banquete, que explique, y así me contaba esta chica que les dejaba. Y dice, ¿por qué se dice química? Bueno, hay una tendencia hoy a poner hormonas, químicas, genes, lo que sea, físico, porque es algo tangible. Pero curioso, Eros está revoloteando entre todo esto. Eros. La pregunta es, ¿qué es el amor? Esa es la respuesta. La respuesta es sexo. La respuesta es ser cortados. Ser sujetos sexuados. O bolas cortadas, o esferas cortadas, o seres redondos cortados, como os dé la gana. Bueno, perdón, como lo queráis pensar. La cuestión es que ese verbo, cortar, es el verbo sexuarse. Os decía que lo había dicho, pero no se puede entender fácilmente, excepto si uno va y lee en griego. Ese sí que no tiene escapatoria. Yo modestamente, muy modestamente, porque no es mi mundo, insisto, no es mi mundo. Mi mundo es el de la sexología, pero metidos ya en este invitado peculiar, con aquel griego que yo sabía de cuando el bachillerato, de aquellos años, que son ya hace muchos años, había griego. Ahora hay algo, pero entonces había un poco más. Bueno, pues con aquel griego, resulta que, y con traducciones o sea, libros, ediciones del Banquete, en donde en una página viene en griego y en otra una traducción a la lengua que sea, y recuerda que percibí una cosa muy curiosa que no lo percibí yo, no soy genio, yo me llamo Efigenio, pero esto no era mi
era la mosca en la oreja que yo tenía desde aquello de Foucault, que él buscaba un hilo, y de hecho lo encontró justo en yéndose a los autores de 300 y pico años o 400 antes de nuestra era. Lo encontró en el lenguaje, en las palabras, no de la misma forma. Es verdad que él buscaba el placer. Y yo buscaba otra cosa. Esto también me parece importante para mi alivio, porque lo veía muy complicado. Pero yo buscaba, ¿qué quiere decir sexo? ¿Cuándo nos ha venido esa palabra? ¿Cómo nos ha venido? Y cómo, de buenas a primeras, ¡hala! Viene una generación ya joven, la otra anterior joven, y todo el mundo habla de sexo. Pero cuando habla de sexo, está diciendo lo que se hace con los genitales, lo que se hace, bueno, lo que hacen en la porno. Y sin embargo, cuando habla de sexo, el banquete de Platón, lo que habla es de un verbo, que es el verbo sexuarse, de cómo se hacen de un sexo y de otro sexo, y de cómo el continuo de los sexos puede explicar que haya atracción sexuada, y cómo esa atracción es el amor. Entonces responde a esa pregunta y dice, esto es el amor, esto es Eros, Eros es la pregunta, el sexo es la respuesta. Me quedaba yo, me he ido quedando algunos años de estos 20 últimos años en que me he metido muy a fondo en esto, un poco obnubilado, un poco extrañado, un poco, bueno, muy curioso. ¿Qué es esto que hace Platón? ¿Qué cuenta aquí? Pero insisto, siempre con la página en griego delante y con la ayuda del diccionario y con mi pobre griego, pero luego he ido leyendo y leyendo y leyendo cientos, iba a decir miles, no exagero, todo lo que he pillado, sobre ese capítulo, sobre este relato, lo he ido leyendo y viendo y constatando, y resulta que hay una opinión más abundante de lo que parece. Este relato de la obra de Platón es muy atractivo, le conoce mucha gente, a mucha gente le deja así con interrogantes, pero bueno, yo me conformo con el interrogante ese del léxico, de la materialidad de la palabra, que es una metáfora, lógico, es una metáfora, pero que luego yo veía que en los sexólogos de la primera generación y de la segunda había puntadas y había pliegues y había cosas que remitían a qué, a los sexos, que eran los sujetos sexuados. Y entonces me fui componiendo a mi manera ese hilo y tirando de él y tirando de él. Y entonces, bueno, encontraba algo bastante coherente. Platón... Bueno, algunos dicen amor platónico. Ah, pues amor sin sexo. ¿Cómo amor platónico, amor sin sexo? Ah, platónico, eso. Eso. ¿Cómo eso? Eso no coincide con... Claro, Platón, es muchos Platones, lo que cada cual quiera leer. Es lógico, cada cual entiende, interpreta. Pero parece que todo el mundo piensa eso, de que el amor platónico es el que no tiene sexo. O es sin sexo, vamos. Cuando resulta que el amor está diciendo que tiene su origen en el sexo. Es más, que el sexo precede al amor, que no puede haber amor sin sexo, es decir, fuera de marco de sujetos sexuados. Bueno, pues hasta aquí esas cosas de ese relato y de ese Eros, que son un poco sorprendentes. Pero después, despacio, yo pienso que tampoco resulta tan sorprendente, porque esos griegos clásicos,
lo pensaban todo, lo planteaban todo, buscaban explicaciones a todo, y si no las encontraban, usaban la fantasía. Cosa que ahora, a lo mejor, dicen que no es científico. Y entonces nos quedamos sin encontrarlo. O nos conformamos con que digan que es asunto de hormonas o de genes. Bueno, pero hablando de genes, ahora yo paso a otra parte. Como sé que luego va a haber un descansito y que luego vamos a tener un coloquio, si a alguien le interesa algo más de esto, del relato de los seres cortados, pues hablamos de ello. Por cierto, he dicho el relato de los seres cortados porque incluso, por ironía de la historia, este título, esta denominación no se da en el banquete o no lo conocen por esta denominación. Se dice el relato de los hermafroditas o del hermafrodita o del que es ambiguo o de los dos sexos. O yo lo creo que visto todas las palabras, contadas además todas las palabras, conjugado el verbo sexuarse, en los tiempos distintos que plantea el relato, yo me sexuo, tú te sexuas, él se sexua, es un verbo que se conjuga. Mirad un ejemplo. Tengo una obra en dos tomos. El participio del verbo temno es un tomo, dos tomos, tres tomos. Son una obra cortada en tres, ¿no? Mirad otra palabra, átomo. 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 ¿Qué quiere decir átomo? Pues lo que no se puede cortar más. Se corta hasta que llega lo... Ya no se puede más. Átomo. Pero en otros lenguajes que ha sido reservado o cogido, simplemente metido en el mundo médico, hablan de un montón de palabras que terminan en tomía. Anatomía, sin ir más lejos. ¿Qué es la anatomía? Pues es la sección, eso que se llama el corte, cortar, seccionar. ¿Qué es la histerectomía? Otra tomía. Y así vamos diciendo palabras y dice uno, hombre, pues no es una palabra tan rara. Claro, lo que sí es raro es pensar en el sexo o pensar en tomos. Cuando hablamos de sexo, se nos ha quedado el griego lejos y no ha pasado a nosotros. Pero, ojo, sí ha pasado otra palabra que los romanos latinizaron y llamaron sexus. Ese es el sexo que hoy, en este caso nuestro, en nuestras lenguas romances, ha pasado como palabra común de todas las lenguas romances. Es una palabra que empieza por sex. Es sexus, sí, el sexus es sexus. En otros países la palabra sexuación es ya de uso bastante común. ¿Por qué nosotros no la usamos para decir el proceso de hacerse sexuados y el proceso biográfico además, que no es puntual, sino que es evolutivo, que tiene muchos elementos muy distintos, que no es biológico, digo, sino biográfico de muchos factores? ¿Por qué? Lenguaje. Insisto, la materialidad de esas palabras me ha preocupado y yo creo que he visto que puede ser útil porque explica la génesis, el origen de qué. Bueno, ¿de por qué tenemos esa palabra? ¿Y por qué decimos sexo? Ahora, si cuando decimos sexo quitamos el gran contenido que tiene dentro y le ponemos la porno, pues a lo mejor, claro, nos quedamos sin sexo. Y si decimos, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, pues nos quedamos sin sexo.
¿Por qué? Porque las enfermedades son de transmisión genital, no son sexual. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los genitales por el sexo, pero ¿desde cuándo los genitales son el sexo? Es que el sexo es lo que cuelga, o el entrante, o el colgante, eso es el sexo. En la porno se dice sexo explícito. Vale, vaya hombre, sexo explícito. Serán los genitales explícitos. También dicen sexo de pago. ¿Pero qué sexo de pago? Ah, sexo de pago. Enfermedades de transmisión sexual. Pero, insisto, usamos, como nos da la gana, o como nos sale de las narices, la palabra sexo. Entonces, nos podemos aclarar. Bueno, yo no voy a decir que esto sea lo correcto, lo que yo he contado, pero históricamente y conceptualmente, cuando vamos a las palabras, insisto, nos encontramos que son como unas bandejitas en las que se sirven nociones, conceptos, que me ayudan a comprender cosas, nada más. Y con ese punto paso al siguiente, que complementa este, que es el del relato de los seres cortados. ¿Cuál es el siguiente punto? Yo creo que aquí teníais una lámina, ¿no? Porque yo lo había dividido en un acto, luego otro acto, y cada acto tenía una escena, otra escena, con vistas a que a hacer un poco más entendible esto. Entonces, el segundo acto, nos trasladamos de escenario. Y este segundo acto no tiene lugar en Atenas, en la academia recién construida de Platón, como es lógico, sino en la isla de Kos, que es donde está la escuela de otro conocido vuestro, conocido con toda seguridad, son nombres grandes, ¿eh? Este también lo es, que es Hipócrates. ¿Quién es Hipócrates? Es el protomédico, el físico o médico, padre de todos los médicos. Y unos 10, 15 años antes, allá, arriba, abajo, ¿eh? Porque estoy redondeando, en la academia, perdón, en la escuela de Hipócrates, hay una cosa que sorprende y choca la vista. Hablan de qué? No hablan del sexo, no hablan de Eros. ¿De qué habla este físico o protomédico que es Hipócrates? Habla de los genitales. Vaya, esta es la pieza que nos faltaba. Vamos a ver lo que dicen de los genitales. Hipócrates está interesado, es un físico, está interesado en las ciencias de la naturaleza. Y como todas las especies, como todas, los hombres y mujeres son machos y hembras. En la academia de Platón, por cierto, Platón era muy amable con las mujeres. Decía cosas muy lindas, diría hoy un colombiano que yo conozco. Lindas cosas que dice las mujeres, pero qué raro. No era así Aristóteles. Aristóteles era burdo, bruto, lo que se llama bruto, con las mujeres. Pero Platón era suave, decía cosas hermosas. Había tenido la experiencia de una poetisa, que era de Lesbos, y que todos sabéis a quién me refiero, como es lógico, y que tenía un poder creativo impresionante. Posiblemente sea eso, posiblemente otras cosas, pero era muy amable. No dijo cosas indeseables. No hay cosas indeseables en Platón contra las mujeres o algo así como vejatorias, no. Qué curioso. Bueno, cada uno puede leer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pasan los siglos y se acumulan muchas cosas en torno a todo esto. Entonces hay para dejar y tomar. A lo que voy. En la isla de Kos, la escuela de Hipócrates, habla de genitales.
Le da igual que sean animales pequeños, grandes, tal, que sean humanos. Era una cosa muy clara. En la escuela, perdón, en la academia de Platón eran humanos. Humanos. Hombres y mujeres, mujeres y hombres. Hipócrates le va a dar igual que sean hombres y mujeres, como si son macacus resus, entonces no lo habían estudiado tanto, o bonobos, da igual, bueno, o boas, o cualquier animalito grande o pequeño. Todos eran del mismo, de la misma condición. En realidad era lógico. En las ciencias de la naturaleza todos son machos y hembras. Esa pequeña diferencia puede que sea importante, pero lo que él buscaba eran en sus genitales, sus flujos, para reproducirse, para la generación. Los genitales, como los genes, como el genos, como el genoma, sabemos todos por dónde va. Es por las ciencias de la naturaleza. Pero esta sería una pregunta para echarla a la academia. ¿Los humanos son como todos los animales o tienen una historia evolutiva con un salto cualitativo? Piensan, tienen capacidad de ficción, tienen capacidad simbólica, son hombres y mujeres, son humanos. Eso ya serían otras preguntas de nuestro tiempo. A lo que voy, ¿qué es lo que se impone desde la escuela de Hipócrates? Los genitales. Ahora, viene una pregunta más de tradición y hacia acá. Si venimos 3 siglos más acá, 4, nos encontramos con Galeno, va a repetir lo mismo de Hipócrates. Si nos encontramos en la Edad Media, la medicina medieval va a repetir a Hipócrates y a Galeno. Genitales, genitales, genitales. Nadie usará el sexo, nadie hablará de sexo. No hay más que ir a los escritos que se llaman así, hipocráticos, porque unos son de él, otros de discípulos, otros dudosos, pero bueno, es Hipócrates, es la línea de Hipócrates. Genitales. ¿Por qué pensamos tanto en los genitales cuando hablamos de sexo? Esa es una pregunta que a mí me intriga mucho, pero no tengo muchas respuestas. Parece que es un automatismo que nos han metido ahí, en la cabeza. Nos han metido a saber quién, a saber cómo, pero de muchos siglos lo llevamos dentro. ¿Y quién algún día nos ha dicho, oye, que el sexo no son los genitales? El sexo responde al hecho de ser sexuados. Y ser sexuados es ser hombres y mujeres, mujeres y hombres, con muchas variantes, pero no tener o no estos genitales. ¿Son independientes las cosas? Depende de cómo las queramos ver. A veces coinciden, a veces no, pero no vamos a sembrar embrollo. Generalmente hay cosas muy comunes, pero puede haber excepciones que no son especialmente excepciones, sino que son variantes, insisto, como el hecho de que una mujer sienta deseos por una mujer. Es una variante. Son dos sujetos sexuados que se atraen por ser sexuados. Luego la cuestión gorda aquí está en esa palabra que solemos usar como de 4 letras. Está en el sexo. Como resulta que le hemos puesto tantas cosas encima del sexo que ya no sabemos a qué llamamos sexo. Sí, sabemos una cosa, que el sexo son los genitales. Pues no hay manera de salir de esa. Mientras no salgamos del hecho de que el sexo no son los genitales, pero hombre, algo serán, ¿no? A ver, yo puedo exagerar.
Disculpadme si exagero, admito la exageración. Hay equilibrios, hay cosas comunes, hay cosas más abundantes, más peculiares, pero bueno, los genitales van con el sexo. De acuerdo, los genitales van con el sexo, pero no son los genitales los que regulan la sexuación. Es la sexuación la que luego se sirve, si hace falta tener hijos, si se busca placer. Es decir, hay algo conceptualmente muy distinto entre el sexo y los genitales. Con eso despacharía muy rápidamente a esto de a la escuela de Hipócrates, y pido perdón por ello porque es lo más abundante hoy. Insisto, ¿por qué llamamos sexo a lo que se hace con los genitales? Esa es una curiosidad a la que yo dediqué hace poquito un libro entero, Historia de una curiosidad, y bueno, me parece que tiene unas 300 páginas, pero lo podéis ver en internet y no pasa nada. Si alguien tiene curiosidad de esa curiosidad, han pasado muchas cosas. Es una aventura de un siglo, de otro siglo, de unas ideologías, de unas corrientes, de unos poderes, de unos intereses, de muchas cosas. ¿Cómo podemos explicarnos todo esto? Bueno, diciendo simplemente que hay muchas cosas enredosas, pero hay una cosa clara, y esa sí me parece importante, que el sexo, la sexuación, es la que sirve para que nazca y tenga forma el amor, o sea, Eros. Que luego se tienen hijos, que se quiere reproducir la especie, que hay obligación de reproducir la especie, serán otras historias. Pero la primera, la más importante, que era la pregunta que planteaba Platón, era ¿por qué con tanto tesón y por qué tan universalmente buscamos amar y ser amados? Pues la respuesta está en el sexo. Y así, no sé si a lo mejor podemos hacer una pausa o qué. Y después de la pausa, sin que haya publicidad, pero después de la pausa yo creo que seguimos. ¿Cómo los organizadores, como yo, cómo lo veis? ¿O yo puedo seguir otro poco? ¿O se pueden poner preguntas ahora y luego también? Si os interesa alguna pregunta de esas, perdonad por... Me estoy muy contento de estar aquí, decía antes, pero ahora estoy más contento porque me gusta mucho, si alguno le he escandalizado, porque le he enredado un poco. Yo también estoy enredado un poco. No es fácil, no es sencillo, pero es posible. Bueno, buscamos y buscamos un hilo para explicarnos cosas. Y yo he tratado de explicar algunas cosas ahora, y entonces si os he enredado un poco, pues bueno, eso que llaman pedagogía del escándalo, ¿no? Pues bienvenido sea el escándalo, que a lo mejor para mí no es bueno ante alguno de vosotros que dice, este está diciendo cosas que no son razonables. Bueno, pues vale, no pasa nada, solo que si hay alguna dificultad que dices, pues has dicho esta barbaridad o esta otra, pues yo me someto a lo que digáis, aunque siga diciendo más lo que digo, pero en la libertad está juego, ¿no? Y en la disidencia también. Entonces es divertido, es curioso. ¿Alguna preguntita se os ocurre así de repente ahora? Si no se os ocurre, quiere decir que no estáis tan enfadados. No. Entonces, aprovechamos para un descansito y luego hacemos eso. Y después ya... Vale. No.
No hemos terminado, ¿no? Es el descanso y luego volvemos, ¿es eso? Sí. Vale, gracias.